Agradecerle a la ministra que tanto se ha preocupado por Pergamino. Saben que hay un tema importante del inicio de su gestión. Tuvimos un caso de Zika que nos preocupó mucho. La ministra recién se estaba sentando en su silla. El tema preocupante, tuvimos 12 personas del Ministerio en Pergamino trabajando. Eso realmente, hoy que está presente, quiero agradecérselo. Y bueno, después agradecerle el trabajo mancomunado que hacemos. Firmamos un convenio de colaboración ya hace un tiempo en la ciudad de Junín con el Ministerio. Y ahí estamos trabajando en un gran equipo, tratando de fortalecer la salud de nuestra ciudad y de la región. Y bueno, de a poco noto que lo estamos logrando. Bien. Ministra, bienvenida. Y en principio también conocer cómo está la situación del hospital local, qué información le acercaron. Bueno, en principio, como todos los hospitales, tenemos cuestiones de infraestructura, de equipamiento, no tanto ahora de insumos, por cierto, porque se pudo aumentar 120% el presupuesto, pero de recursos humanos. Así es que, en principio, tenemos algunas obras muy urgentes, como tiene que ver la sala de partos, por ejemplo, también la sala de guardias que vamos a remodelar. Todo eso está hoy ya en procesos de licitación y tenemos la posibilidad de comenzar en diciembre, enero, si todo va con los procesos administrativos, las obras correspondientes. Y en particular la visita tiene que ver con el lanzamiento de un programa que es Quiero Ser Residente, que busca fortalecer una de las patas fundamentales del hospital, que es la formación de recursos humanos, también para ofrecerles a ellos no solo la formación, sino un proyecto de vida, es decir, trabajar de manera conjunta con el intendente, con los intendentes de la región, para que estos profesionales que se forman en el hospital o en centros de atención primaria o en otros hospitales municipales tengan la posibilidad de elegir desarrollarse profesionalmente toda su vida en el lugar y no como sucede ahora, que solo se ofrece una instancia de 4 años de capacitación. Hablamos de transformación en el sentido mismo que ya, por ejemplo, tenemos 39 obras en 27 hospitales. Nosotros encontramos que 53 de los 79 hospitales provinciales estaban realmente devastados, con una situación hipercrítica, 4 de ellos para hacer de nuevo. Y ya tenemos 39 obras. Para el año que viene hemos comprometido más de 100 obras. Estamos hablando de un presupuesto de 1.000 millones para este año y de 2.000 millones para el próximo año en lo que hace infraestructura. Hacía muchos años que no se invertía en los hospitales y bueno, de a poco vamos a ir resolviendo toda la problemática. Y en lo que hace a equipamiento y en insumos, la transformación va fundamentalmente en los procesos de compra que permitan garantizar que se cuente con el insumo y fundamentalmente en todo lo que hace a la cultura hospitalaria. Una iniciativa que tenemos de hospital humanizado con tolerancia cero a la violencia por todos los hechos que hemos visto en todos los hospitales, en particular en el conurbano, y que junto con el Ministerio de Seguridad vamos a implementar un plan de seguridad que contempla no solamente el equipamiento en relación a cámaras, batones antipánico, agentes de seguridad, sino también instancias de mediación, y estamos yendo también hacia una ley que sea punitiva para aquellos que violentan a un profesional de la salud, ¿no? Una ley especial.